esto. Desde Nueva York hasta California, o sea, todo el país. Sé toda la verdad. De hecho, ¿creen que yo puedo saber el secreto más grande que guarda el universo? El porqué, la respuesta a todo, pero resulta que esto es alienígena. Me refiero a el secreto que guardamos. Sí, claro, soy un científico muy, 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 no sé, no quiero decir la palabra. Terminaría contándote cosas que no estás preparado aún para saber. Pero el punto es este, ¿no? ¿Qué? Yo antes podía predecir el futuro. Eventos míos y de la gente que podrían cambiar como la conocemos. ¿Entiendes eso? El curso de la vida como la conocemos. Como Stranger Things, algunas extrañas cosas. Claro. Por ejemplo, una vez iba manejando mi auto y vi unas luces en el cielo. Mas sin embargo, volaban bajo esas luces. Algo sentí cuerpo como una especie de sexto sentido. Claro, pero déjame tocarte la cara. Déjame tocarte la cara. Soy amigo. No desconfíes de mí. En serio. Mira, pero déjame tocarte la cara. Es que quiero tocarte la cara. Estás bellísima. Wow. Las cosas pasan por algo. Entre más se pierde uno, más se encuentra uno, y cuando uno está más desesperado y piensa que está lejos de encontrarse, es porque está más cerca de la verdad. Pero mira, el punto es este. Bueno, ahorita me ayudas a quitarme esto. Tiré todos tus adornos del árbol, perdón. Pero es que si no escapaba de ahí, me hubieran atrapado. ¿Entiendes? Y entonces, fíjate, ¿y qué crees? Pues que déjame tocarte la cara. Ah, no, espera. Algo entró en mi mente y me dijo que fuera hacia un bar. No sé por qué, yo nunca había soñado con el bar. Nunca había ido. Pero al entrar, oh sorpresa, estaba mi esposa con otro. Ángeles, no lo sé, nos avisan de eventos. Y luego una vez soñé que iba a pasar una catástrofe que no quiero mencionar y pasó. Natural, claro. Catástrofe natural, sí. Y no quiero decir ni lugar ni nada porque ya no quiero pensar en esas cosas, pero de un tiempo acá las manos ya no están fijas, me tiemblan un poco. Y he empezado a tener jaquecas, migrañas. Y a veces veo cosas, no sé, como naves espaciales que no son vistas por mucha gente, que yo sí las puedo ver. Cualquier gente diría que estoy loco, pero no, no lo estoy. No sé. Bueno, te contaré más después. ¿Me ayudas a quitarme esto? Gracias. Pero es que déjame tocar tu carita. Es que tienes una hermosa carita. Tienes una hermosa carita. A ver. Rayos, estoy bien enredado con esto.
Bueno, dulces sueños, yo me la quito solito ahorita. Las luces me las quito yo solito.